Y con estas temperaturas empezamos con los problemas. Primero, de corte de luz, que varios hay por la ciudad. Y segundo, el más tremendo de todos, lugares, barco sin agua, que es lo más complicado para esta época, ¿no? Fuiste a Bernal. Estuvimos en Bernal Oeste, en el barrio La Cañada, un barrio antiguo ya de Bernal Oeste. Muchos chicos, mucha gente enferma, sufriendo por el calor y la falta de agua. La verdad que entrar, porque a veces uno va y habla con la gente afuera, en la calle, pero entrar y ver cómo se queja la gente que está enferma, sí, es muy fuerte. Bueno, vamos a ver el informe. Estamos en el barrio La Cañada. ¿Y qué zona es esta? Bernal Oeste. Bernal. Sí. ¿Y bueno, acá tienen problemas con el agua? Tenemos problemas con el agua, mucha gente discapacitada. Y el sufrimiento del agua es horrible. Yo tengo a mi esposo que está enfermo, que sí, necesito el agua para bañarlo, para limpiarlo. Claro. Juntar agua en ese cosito y llenarlo. Claro, ¿eso que es un caño ese? Es un caño del agua que nos pusieron. Está seco. Este de acá, a ver. Claro, este yo lo hundo así, desde las 3 de la mañana nos levantamos a juntar agua. Pero está con bichos eso. Claro, pero es para algo, para lavar alguna cosa, está feo eso, no podemos usar agua así. Pase acá. Acá el agua nunca salió bien, porque de que pusieron la renueva no tenía presión. Cuando ves a Nélida que viene con el agua, que te tiene que higienizar y todo, a vos interiormente, ¿qué te pasa? Sí, me pongo mal, uno se pone mal porque encima cuando salga agua hay que se va para atrás con los baldes, y eso a mí también es lo que me embromó, levantando los baldes de agua, llevando, eso es complicado. ¿Te das cuenta vos que tu familia se levanta a las 3, 4 de la mañana? Sí, yo mismo hago ese trabajo, lo hacía, porque en este momento no puedo, pero si no, yo me levanto a las 3, a las 4, a veces sale agua, a las 5, para ver si sale agua, a veces sale y a veces no. Sí. Y bañarlo mínimo una vez. Y dos veces en el día. Dos veces lo llevas a bañar. Dos veces. Para que salga la fiebre. Porque ahora él está como con fiebre, ¿ves? Hay que bañarlo, claro. ¿Ves? Ahí la manele. Mira, dame la. ¿Ves? Dos baldes vacíos. Acá no sale agua, nada. No sabemos lo que es agua de acá. Este es el baño. Yo le pongo la cinta esta a él, ¿ves? Esta acá abajo. Y trato de echar agua ahí para bañarlo. Y mi hermano está allá también. ¿Quieren verlo? ¿Qué tiene tu hermano? Es cieguito, ¿eh? Acá está mi hermano, ¿eh? ¿Oído? Para bañarme nunca, comer. Me falta agua. Está bien, bueno. A lo mejor no llueve, porque si no salía afuera, aunque sea, ¿viste? ¿Cómo haces? Y para salgo ahí afuera, me pongo ahí, me jabono bien la cabeza, todo, y me baño. A la noche, cuando llueve, me mando ahí a. Me baño. Ya le mandé al fondo. Ahí está el agua, papá. Vaya, abre la canilla. Una gota de agua no tenemos, amor. Y eso no puede ser. ¿Eh? Ah, ¿y eso que está ahí juntado, cuándo? ¿A qué hora lo juntaste? A las 2:30 de la madrugada. Mi marido junto, yo no. ¿Eh? Porque somos los dos viejos.
¿Y en las piernas qué le pasó, Arcadia? Tengo osteoporosis. ¿Y para un bastón así no tenés? No. Ando así, ¿o es papá, más práctico el secador? Me mantengo mucho mejor. Claro, acá tenés esto potable, ¿no? Es agua potable. Sí, papá. ¿Qué voy a hacer? No puedo tomar agua en la canilla así nomás, papá, con este calorazo. Ayer, papá, estuve tan mal porque le veo a mi viejo con los dos baldecitos a la madrugada así. Él ya es grande, tiene 80 años, mi marido. Hola, señora. ¿Cómo le va? Gustavo. ¿Y cómo está sufriendo esto del agua? Mucho estoy sufriendo, porque yo tengo EPOC, enfisema, y no puedo respirar bien, ¿viste? ¿Hace cuántos días? Y ahora ya prácticamente hace 2 semanas que no tenemos agua. Pero nada, no carga. ¿Vos para bañarte, cómo haces? Con el chorrito de agua, la gotita de agua que sale, se junta un poquito y bueno, y con eso me tengo que asear. ¿Pero con un tachito? Sí, sí, claro. En un fontoncito. ¿Y ahí te tirás con un tachito? Claro, con un jarrito, ¿viste? Agarro y me tiro, me jabono, porque hay que economizar el poquito de agua que se junta. Me jabono y bueno, me tiro con el jarrito. Carmen, y entonces acá tenés una canilla, ¿pero sale agua de la canilla? No sale una gota de agua. Mira, aquí están recogiendo agua. ¿Cómo te parece con la edad que tengo? Mire cómo estamos, en la condición en que estamos viviendo. Hasta me da ganas de llorar. No tengo agua, no tengo nada, no puedo ducharme. Mire cómo mi hija está cargando para el padre. No puedo lavar. Esto es una verdadera vergüenza. A mí me angustia, me da impotencia, no sé. Claro. Aparte de ser jubilada, trabajo y tengo que estar acarreando agua, creo que no es justo. ¿Estás embarazada? Sí, de 2 meses. ¿Cuántas veces haces esto por día? Todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche. Pero dicen que no está buena para tomar el agua, ¿eh? No, yo hasta ahora tomé y por suerte yo y mis hijos no. ¿Ya cuántos hijos tenés? 3. Ahora viene el cuarto. Sí. ¿Acá lo dejo? Sí. ¿Y podés hacer esa fuerza estando embarazada? Y la agua igual, por más que no pueda, porque con el tema del agua que no sale. Ahí tengo la canilla, está ahí en el piso, no sale ni una gota. Está ahí atrás de la chapa que tengo. No sale nada. Está. Sí, está abierta toda la noche, todo el día. No sale nada. Ya hace 3 semanas que estamos así. ¿Piensan que se va a solucionar alguna vez? No tenemos respuesta de ningún lado. Nunca tenemos respuesta de ningún lado. No responden. Eso es el tema. Que no respondan. Entonces no. Uno se desespera, te angustia y no sabe, ¿viste? Volvimos, le digo, a tiempo, yo ya tengo 52 años. Cuando yo tenía 10 años, había una canilla acá pública. Veníamos, le digo, estamos a ese tiempo. Claro, una canilla comunitaria. Claro, ahora tenés que mandar a tus hijos, a tus nietos, a sacar agua de la esquina.